Buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Gamificación del aprendizaje activo al interactivo. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat en el espacio de preguntas y respuestas o en el chat general de la aplicación. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea. Lisette es subdirectora de referentes y evaluación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Lisette, bienvenida, te damos la palabra. José, muchas gracias. Buenos días para todos. Agradecer inmensamente a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros en este momento y que vienen haciendo parte de esta serie de webinars que junto con la Universidad de los Andes venimos desde el Ministerio de Educación desarrollando, pensando siempre en tener cada vez más elementos y herramientas de formación para maestros y para la comunidad educativa en general. El día de hoy vamos a trabajar el webinar de la gamificación del aprendizaje activo, del interactivo, que tiene como propósito reconocer las características y la importancia de la gamificación en los aportes a lo educativo. Y nos encontramos hoy con dos expertos que creo que difícilmente podríamos tener un complemento tan importante el día de hoy. Y quiero darles la bienvenida a Ana María Velázquez y a Javier Velázquez. Ana María es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, es doctora en Psicología del Desarrollo Humano de la Universidad de Concordia, tiene un pregrado en Psicología y una maestría en Educación de la misma Universidad de los Andes. Las áreas de experticia de Ana María se centran en la importancia del contexto del aula y el desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela. Ha sido investigadora durante largo tiempo y se centra en examinar los cambios del clima social del aula escolar y cómo esto afecta el desarrollo social de los niños. Ha trabajado como investigadora en estudios de diseño y evaluación de programas de la promoción de la convivencia escolar, específicamente el programa Aulas en Paz, y obviamente pues ha estado también vinculada a estudios nacionales e internacionales sobre esos factores asociados a la victimización escolar. Ha sido autora de varios artículos de investigación, obviamente en estos temas, y ha participado como compiladora del libro Competencias Ciudadanas de los Estándares al Aula. Ana María, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Javier, Gracias, Lucía. que acompaña a Ana María en este ejercicio, además porque creo que con un complemento de vida muy lindo. Javier es literato y magíster en literatura de la Universidad de los Andes, pero ante todo un apasionado por el juego y la gamificación. Ha estado, digamos que vinculado a como profesor en diferentes universidades, como profesor de diseño y gamificación de la Universidad de los Andes, de la Sergio Arboleda, de la Tadeo Lozano, de la Universidad Minuto de Dios. Y esta pasión es lo que lo ha llevado también a entender cómo funcionan las cosas, por qué son importantes y cuál es el potencial de su impacto en el desarrollo del mundo. Y esto lo ha llevado a tener dos empresas bien importantes que tienen un énfasis muy importante en el juego y en cómo entender la manera en que funcionan las cosas y su impacto, obviamente, en el desarrollo humano. Entonces, este diseño de juegos y teorías de aprendizaje en diseño sistémico creo que es lo que ha llevado a que Ana María y Javier hagan de verdad aquí una dupla de la cual queremos disfrutar el día de hoy. Como lo decía José, vamos a tener un tiempo más adelante para las preguntas, pero lo importante es aquí que busquemos la manera de poder identificar esos factores elementales y claves que nos van a mostrar desde el desarrollo humano y la importancia del juego en el desarrollo del sujeto para llevar a ver cómo lo aplicamos de manera eficiente en el aula. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida y paso a Ana María y a Javier. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lisette. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a todos a ingresar a una plataforma con la cual vamos justamente a modelar la interacción en esta sesión de hoy. En el chat encuentran el vínculo que Javier les acaba de compartir. Simplemente deben ingresar a ese vínculo
escribir cualquier correo electrónico y una contraseña de 6 caracteres para poder ingresar a un juego que vamos a estar desarrollando en unos minutos. Entonces, por favor, mientras voy haciendo la introducción, pueden ir ingresando allí. Entonces, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Educación Continuada. Para Javier y para mí siempre es un placer poder trabajar juntos en la formación de docentes. Yo, pues mis temas, digamos, de experticia son clima de aula, competencias socioemocionales y ciudadanas, pero soy formadora de profesores. Llevo ya casi 20 años formando profesores, también asuntos de pedagogía y motivación. Y en esos asuntos de pedagogía y motivación fue donde encontramos con Javier muchas sinergias en cuanto a lo que él hace y lo que yo hago. Por cierto, somos hermanos, entonces la coincidencia del mismo apellido no es una coincidencia, y pues somos, pues nos hace muy felices, digamos, poder trabajar juntos en la formación de docentes en mejoramiento de la educación. Entonces, para iniciar el tema, simplemente yo voy a hacer una introducción muy rápida, simplemente como para contextualizar eso alrededor de lo que significa el trabajo que estamos haciendo Javier y yo alrededor de la pedagogía y la enseñanza en general, y específicamente porque estamos hablando de aprendizaje interactivo. Seguramente todos ustedes, la gran mayoría son profesores y todos ustedes en sus licenciaturas o maestrías, etcétera, seguramente pasaron por cursos de pedagogía donde hablaron un poco de Vygotsky y de ese concepto que él tiene acerca del andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Simplemente voy a resumirlo muy rápidamente, que básicamente consiste en que nuestros aprendices, nuestros estudiantes, tienen un nivel actual en el cual se pueden desempeñar en una actividad particular, pero tienen un nivel potencial hacia el cual pueden avanzar. Y eso es lo que pueden avanzar con la ayuda básicamente de un tutor. Y también pueden tener un nivel futuro que todavía no están dispuestos, digamos, o dispuestos no en disposición, sino capacitados para alcanzar, pero va a tener un nivel futuro. Entonces, ese nivel potencial es un nivel potencial que el aprendiz está en capacidad de alcanzar gracias a un proceso que llamamos el andamiaje, que consiste básicamente en la interacción, y ojo con esa palabra, en la interacción entre el aprendiz y justamente su tutor para ir avanzando hacia esa zona de desarrollo próximo que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí es donde viene la idea central de interacción. Vygotsky, a diferencia de otros pedagogos, no decía puntualmente que los estudiantes tuvieran que hacer cosas, que es donde de alguna manera el aprendizaje activo, que muchos conocemos como activo, se ha quedado corto porque se ha puesto en el rol, digamos, de simplemente hacer que los estudiantes hagan cosas, ¿no? Y claro, la acción, el aprendizaje a través de la acción es muy importante. Pero creo que lo potente de esta teoría de Vygotsky está en la interacción con un entorno, que generalmente es el tutor, porque también pueden ser múltiples, digamos, elementos del contexto, que en esa interacción me permiten a mí aprender, gracias a la retroalimentación que estoy recibiendo. Y entonces, en ese aprendizaje interactivo, el concepto de los ciclos iterativos de retroalimentación se vuelve muy importante. Un aprendiz básicamente expresa de alguna manera sus formas de pensar, el tutor lo retroalimenta. El aprendiz vuelve y presenta, digamos, evidencias de su aprendizaje, el tutor vuelve y retroalimenta, y esos ciclos iterativos de retroalimentación son los que generan ese aprendizaje. Entonces, no es suficiente simplemente con poner a los estudiantes a hacer cosas. Lo que nosotros hacemos como pedagogos, cuando estamos en verdad comprometidos con el aprendizaje profundo de nuestros estudiantes, es primero visibilizar ese aprendizaje, que muchas veces hacemos a través de la evaluación que llamamos formativa. Visibilizamos ese nivel de aprendizaje de los estudiantes, estimulamos ese aprendizaje con pistas que les damos a los estudiantes para que traten de ir más allá en su pensamiento. Son pistas que no son simplemente información. Si somos profesores, digamos, centrados en este tipo de pedagogías, no simplemente nos echamos un carretazo y le damos una explicación a los estudiantes, sino que les damos unas pistas que les ayudan, que animan el pensamiento, que lo estimulan, pero que no dan la respuesta correcta. Entonces, tienen un componente de incertidumbre. Y finalmente, después de que hacemos eso, miramos, indagamos en el pensamiento de nuestros estudiantes y evaluamos de nuevo. ¿Qué produjeron esos estímulos? ¿Qué cambios produjo en el pensamiento o en el comportamiento o en las emociones de nuestro estudiante ese estímulo? ¿Cierto? Entonces, fíjense que ahí ese ciclo de visibilizar, estimular, indagar es justamente lo que produce esta interacción y no simplemente una acción. Ahí es donde está el centro de por qué estamos hablando de interacción. ¿Y por qué esto se conecta con los juegos? Porque a pesar de que en pedagogía hemos hablado de esto desde hace muchos años, Vygotsky propuso esto el siglo pasado y aún hoy estamos haciendo un esfuerzo inmenso porque muchos de los profesores, digamos, realmente se comprometan con esta forma, digamos, de aprendizaje muy interactivo. Pero no siempre sucede. En cambio, los diseñadores de juegos no pueden vivir sin esto.
Y yo creo que ahí fue donde pues Javier y yo encontramos unas sinergias interesantes en lo que yo hago pedagogía, en pedagogía y motivación, y lo que él hace como diseñador de juegos. Y es que un juego bien diseñado necesariamente requiere y tiene implícito un ciclo de aprendizaje. Un ciclo de aprendizaje donde se plantea un reto, todo juego plantea un reto particular para su jugador, que es un reto que en últimas hace que se enganche de manera inicial con ese juego. A partir de ese reto y de unas reglas de juego, el jugador forma un modelo predictivo, dice lo que puede pasar aquí puede ser esto, esto, estos son los diferentes escenarios, y seguramente si quiero llegar a esta meta, lo que yo debería hacer es esto. Entonces plantea un modelo predictivo, hace una jugada, entonces le intenta, hace una jugada igual que el aprendizaje, uno como que intenta ver qué pasa con este intento. Y en ese momento el juego se actualiza. La interfaz del juego le da información al jugador que le dice, sí, lograste avanzar hacia ese camino o no, te bloqueaste o no tuviste tan buena suerte o tu estrategia no fue tan buena. Entonces el juego mismo le está dando a uno como jugador esa medición de ese progreso frente a esa meta que está alcanzando. Y en ese momento el jugador tiene que reevaluar su estrategia y decir, sigo por este camino, sigo invirtiendo en estos recursos, o me meto más por este lado, la próxima vez no compro estas propiedades, más bien, la próxima vez no lanzo el dado, sino que más bien con una carta, en fin, uno reevalúa esa estrategia dependiendo del juego y replantea un reto. Esa es como la idea central de cómo los juegos de alguna manera nos muestran esos ciclos de retroalimentación y que nos enseñan de alguna manera, los diseñadores de juego nos enseñan o nos dan pistas y ayudas a los profesores para poder avanzar en ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ahí hay tres elementos que por lo menos tres que yo logro identificar que son fundamentales que desde el diseño de juegos podemos nosotros potencializar en la educación. Por un lado, esta idea de la retroalimentación, la idea de que el juego nos da una información que nos permite seguir avanzando en la estrategia para alcanzar las metas que nos proponemos en nuestro aprendizaje. Segundo, el juego nos está todo el tiempo hablando sobre, en términos de progreso, sobre éxitos y errores. Y en los juegos nos equivocamos un montón. Es otro aprendizaje muy importante de los juegos. El juego vive del error del jugador. Si fuera solamente éxito, pues entonces no hay juego, no hay gracia, ¿no? La idea justamente es poder. El juego me obstaculiza y en la medida que me obstaculiza me reta y yo sigo intentando e iterando y persistiendo en mis intentos. Y entonces, por supuesto, eso hace que el reintento, la iteración sea fundamental dentro de los juegos y que a veces nosotros en educación olvidamos la importancia de esa posibilidad de iteración, particularmente cuando se trata de procesos de aprendizaje. Entonces, aquí le voy a ceder la palabra a Javier para que él nos cuente un poquito más en detalle cómo es que los juegos funcionan dentro de ese, cuáles son los ciclos de retroalimentación, digamos, que ocurren dentro de esos juegos. Javier. Listo. Entonces, viendo esto desde el punto de vista del diseño de juegos, una de las cosas que para nosotros es muy importante dejar claro cuando uno habla de gamificación en educación es que para muchos docentes que apenas están entrando en el tema de gamificación se vuelve un sistema de incentivos y de premiaciones. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar que suceda, porque entonces entramos en unos ciclos de premiación que parecen más salidos de temas puramente conductistas. Y no reconocen el potencial de aprendizaje que tiene el juego desde estructuras mucho más profundas y mucho más internas. Los diseñadores de juegos para generar sistemas interactivos partimos de la noción del ciclo de retroalimentación. El ciclo de retroalimentación es algo que no se inventaron los diseñadores de juegos. Eso hace parte de la interacción entre los elementos de la vida. La interacción significa canales de comunicación bidireccionales. Y existen en general dos tipos de ciclos de retroalimentación. Está el ciclo de retroalimentación positivo y el negativo, que no quiere decir que positivo significa que es bueno y negativo significa que es malo. Eso es una de las primeras cosas que uno tiene que quitarse de la cabeza. Son dos tipos distintos de retroalimentación entre distintos elementos del sistema. Y entonces, para lo que vamos a hacer ahoritica, para el ejercicio que vamos a hacer ahoritica, es importante que reconozcan estos dos elementos. Si yo quiero generar interacción, yo necesito que hayan elementos cíclicos, efectivamente, donde haya comunicación bidireccional. El ciclo de retroalimentación positiva se da cuando yo tengo la activación de una regla de juego y esa activación de regla de juego tiene como consecuencia que yo hacer una movida de juego tiene como consecuencia que el juego me da a mí información o poder adicional. Sí, ese es el premio. El premio no es necesariamente un premio. Me da información o me da algún elemento de poder que me permite reevaluar nuevamente las próximas iteraciones dentro del juego. Y ya vemos ahí lo que falta ahí en esas flechas. En el ciclo de retroalimentación negativa, lo que pasa es que la activación de una regla de juego, en vez de darme información o poder, me reduce el campo de información
o me obstaculiza a través de algún sistema, alguna regla, algún obstáculo sistémico, me obstaculiza efectivamente el avance posterior dentro del juego. Entonces, me pones las siguiente para que salgan las dos. Entonces, las dos posibilidades que hay alrededor de esto es que lo que sabemos es que cuando nosotros utilizamos ciclos de retroalimentación positivo a través de este proceso interactivo entre el jugador y el juego, el juego al devolver la información o poder al jugador, lo que está tratando de hacer es reducir la dificultad futura de la misma interacción y aumentar la probabilidad de éxito del jugador. Una cosa esencial que tenemos los diseñadores de juegos es que nosotros siempre queremos llevar al jugador al estado de éxito. Nosotros no queremos evaluar a nuestros jugadores, no queremos decir quién es bueno y quién es malo en nuestro juego. Nosotros queremos que todos los jugadores que entran al sistema pasen el juego, que todos salgan exitosos del juego. Y estos ciclos de retroalimentación a nosotros nos permiten modular los grados de incertidumbre del jugador para que con cada intento, cada vez que yo juego Mario Bros. Y pierdo, me da información adicional que me permite a mí tener mayor probabilidad de éxito en el siguiente intento. Eso es fundamentalmente lo que está sucediendo acá. En cambio, en los ciclos de retroalimentación negativa, los diseñadores de juegos, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos aumentar el reto y generar barreras sistémicas para modular el ritmo de aprendizaje. Nosotros, una cosa que tenemos claros como diseñadores de juegos es que si tratamos de hacer que el jugador aprenda demasiado rápido, generamos sobrecarga cognitiva y paramos y bloqueamos inmediatamente al jugador en su proceso de aprendizaje. No queremos que vayan demasiado rápido tampoco. Y los ciclos de retroalimentación negativa nos permiten generar obstáculos y retos sistémicos que limitan la cantidad, la velocidad en la que el jugador está logrando obtener éxitos. Y esto lo utilizamos para regular, por ejemplo, imagínense un salón de clase donde tenemos unos estudiantes que van muy bien y unos que van muy mal. Nosotros deberíamos retar a los que van muy bien para que sigan avanzando, para que no sientan que es que ya no tienen nada que hacer mientras que los de atrás se alcanzan, pero que de alguna forma reduzca la velocidad en la que ellos están avanzando con respecto a los que están atrás, y a los de atrás deberíamos empoderarlos para que efectivamente con cada iteración logren los objetivos de juego o los objetivos de aprendizaje en este caso. Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, sobre el enlace que enviamos, voy a Ay. compartir ahora pantalla yo. Vamos a hacer un sistema interactivo. Vamos a tratar de mirar efectivamente cómo pensamos los diseñadores de juegos este tipo de problemas. Entonces, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Y para este momento tuvimos 48 jugadores, lo cual está perfecto. Entonces, con los 48 jugadores que tenemos, vamos a comenzar nuestro juego. Entonces, los que entraron a la plataforma, miren en la plataforma. Los que no, sigan viendo mi pantalla, que desde aquí van a ver lo que va sucediendo en el juego. Y vamos a comenzar. Entonces, perfecto. Lo que vamos a hacer es que voy a plantearles una serie de situaciones y ustedes van a tratar de votar sobre esas situaciones. Pero esto es un juego, entonces ustedes van a poder tratar de ganar puntos en el juego, pero no a través de contestar las respuestas correctas. Esto no es una trivia tradicional. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a contarles este primer escenario. En este primer escenario, lo que nos plantea la diapositiva es que ustedes están en una situación donde están dando un curso de física. Imagínense que son profesores de física y que los estudiantes tienen que aprender a reconocer las tres leyes de Newton, que son fundamentales para todo lo que se va a hacer en el curso durante ese semestre. Ustedes necesitan que ellos aprendan esas tres leyes como sea y que aprendan a manejarlas. Y entonces aquí el juego les permite a ustedes escoger entre cuatro estrategias. La primera estrategia es que ustedes van a pedirle a los estudiantes hacer varios ejercicios cortos sobre cada uno, les van a dar retroalimentación hasta que comprendan el ejercicio y no van a utilizar ningún sistema de calificación, ningún sistema de calificación. La segunda estrategia es ustedes le piden hacer un proyecto que va a durar, tener una duración de 2 semanas, donde ellos tienen que mostrar las aplicaciones prácticas del uso de esas tres leyes de Newton. Y cuando entreguen, ustedes van a calificarle el proyecto y darles una retroalimentación muy completa. La tercera opción es, ustedes van a darles 10 puntos y les van a decir que tienen que hacer una serie de ejercicios sobre las leyes de Newton. Pero para que den su mejor esfuerzo, cada ejercicio que ellos fallen los va a hacer perder 2 puntos. Y al final, la cantidad de puntos que tengan se convierte en nota. La idea es que ellos quieran evitar tener ejercicios incorrectos para no perder puntos. Y la cuarta es, ustedes van a pedirle a los estudiantes que hagan unos ejercicios cortos y cada uno lo van a calificar. Van a ponerle una nota numérica a cada uno. Al final, después de que hagan todos los ejercicios cortos, ustedes van a coger todas esas notas y las van a promediar y el promedio es la calificación total del estudiante.
Antes de que contesten, ahora en este momento no van a poder pinchar los botoncitos, abajo sale una pregunta, dice, ¿qué porcentaje de las personas que están acá creen que va a contestar la respuesta que está marcada con el punto? Esta es la de darles 10 puntos y hacer varios ejercicios y que pierdan, ¿listo? Y entonces ustedes tienen una casilla abajo donde van a poder poner una respuesta entre 0 y 100. Entonces ustedes van a tratar de escoger qué porcentaje creen que va a contestar eso sin pasarse. El objetivo de este juego es que ustedes van a tratar de acertar lo más cerca posible sin pasarse. Entonces, si el 28% escogió esa respuesta y ustedes pusieron 29, no ganan puntos. Y entre más cerca estén, más puntos ganan. Entonces, en este momento, pongan su apuesta. Cuando pongan su apuesta y la envíen, ustedes van a ver que se les van a activar las casillitas del centro para que escojan ustedes ahí sí qué harían. Entonces, primero traten de imaginarse los demás qué contestarían y después lo ponen ustedes. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos empezando a recibir apuestas. Aquí ustedes van viendo en tiempo real que llevamos 22 apuestas, 12 votos. Muy bien, profes. ¿Sí? Nuevamente, fíjense, una de las cosas mientras ustedes apuestan es, esta primera pregunta tiene que ver con la administración del error. En gamificación, entender los estados de pérdida es más importante a veces que diseñar los estados de éxito. Y en educación muchas veces nos centramos demasiado en el estado de éxito, en cómo hacemos para hacer que la gente sienta que tuvo mucho éxito. Muy bien, lo lograste, felicitaciones y bombos y platillos, fuegos artificiales, ¿no? Pero para el diseñador de juegos es mucho más importante saber cómo administrar el error, porque el error es el que puede desmotivar al jugador. Y nosotros necesitamos utilizar el error como sistema motivacional. Y entonces eso ha hecho que hagamos muchos experimentos empíricos para ver nuestros jugadores cómo responden mejor ante el error. Entonces vamos 23 votos, 41 apuestas, faltan 20 votos. Voy a darles 10 segundos más para terminar de poner sus votos. Entonces 9, No 8. olviden votar porque es muy importante que voten para que las apuestas realmente reflejen las respuestas que ustedes dieron. Entonces, apuesten primero y luego voten, porque si Eso. no votan, entonces las apuestas van a ser muy imprecisas. Y mientras van votando, un tip muy importante frente a más que un tip, un proceso de metacognición frente a lo que estamos haciendo. Estamos hablando de aprendizaje interactivo. Entonces, fíjense aquí ustedes cómo justamente, aunque no están conversando con nosotros, no estamos respondiendo unas preguntas en particular, están interactuando con un sistema a través de un sistema de información. Y entonces en la educación virtual, en la educación presencial, hay múltiples formas de interactuar. ¿Qué es lo que necesitamos? Activar la mente de nuestros estudiantes o nuestros participantes, que en este caso son ustedes, ponerlos a establecer modelos predictivos. Eso es el aprendizaje activo verdaderamente poderoso. Cuando yo hago que el pensamiento de mi estudiante, mi participante, mi aprendiz, comience a hacer modelos predictivos, trate de lanzar algunas hipótesis sobre qué puede pasar e interactúe con el sistema. Entonces, fíjense que aquí ustedes justamente lo que están haciendo es modelar una interacción donde hay un modelo de predictivo, lanzan una hipótesis y ahora el sistema les va a devolver información desde el sistema, desde Javier y desde sus mismos compañeros que están participando en esta actividad. Listo. Bien, tenemos 33 votos, entonces tenemos que avanzar. Vamos a poner resultados para la próxima. Voten más rápido que para que alcancemos a tener más información. Entre más información, más chévere, porque podemos entender qué está pasando por la mente de ustedes. Entonces, voy a lanzar los resultados a esta primera pregunta y vamos a ver qué encontramos. Y miren, tenemos resultados. Resulta, Resultado. fíjense lo interesante de este ejercicio. Por un lado, lo primero que pueden ver en la parte de abajo, cuando ven esas barritas rosadas, muestra la distribución de sus apuestas. ¿Y esto qué nos dice? Que la capacidad que ustedes tienen de predecir lo que los demás quieren es baja. Es muy difícil para los seres humanos tratar de adivinar lo que los demás realmente están pensando. Y una de las cosas que tenemos, uno de los problemas que tenemos en educación es que muchas veces en educación armamos nuestros cursos pensando lo que le va a gustar a nuestros estudiantes a través de una capacidad predictiva que generalmente falla, ¿no? Y eso es algo que es muy complicado. Es muy complicado tratar de decir así es como el estudiante lo quiere. Porque cuando uno hace este tipo de preguntas, fíjense lo difícil que es lograr adivinar los demás. Pero tenemos unas respuestas donde tenemos que, en este caso, el jugador que estuvo más cerca fue J. Bustos con una apuesta de 33. Entonces, felicitaciones, J. Bustos. Y nuevamente miren la distribución de las respuestas. En este sentido, la respuesta correcta desde el diseño de juegos, nuevamente voy a decir desde el diseño de juegos, desde lo que los diseñadores de juegos utilizamos con práctica, es la primera, es pedirle a los estudiantes que hagan ejercicios cortos y no dar calificación. No calificar no significa no retroalimentar. Parte de lo que nosotros hacemos como diseñadores de juegos es tratar de disminuir el costo del error, porque
Cuando uno se equivoca y ha hecho un proceso muy largo, un esfuerzo muy largo, o ha gastado mucho tiempo en un ejercicio, el error se vuelve mucho más frustrante. Entonces, si yo he trabajado 2 semanas en un proyecto y fallo, eso duele muchísimo y frustra muchísimo a nivel del error y mata la intención de la iteración. Es menos probable que el estudiante quiera iterar. Por otro lado, si ustedes piensan en estos 10 puntos, miren, estamos hablando de gamificación y ustedes cayeron en la trampa del punto. No utilizar puntos no necesariamente es bueno, aunque esto se llame gamificación. Es cómo se diseña, no es el punto, no es la medalla, no es la tabla de líderes. Ese proceso es peligrosísimo porque entonces yo lo que estoy haciendo, primero, la retroalimentación solamente es decirle cuál es el error, pero yo estoy además poniendo un costo alto ante el error. Estoy diciéndole cada vez que te equivoques, estoy aumentando el costo, la consecuencia de que te equivoques. Y eso, ese aumento de ese costo hace que la gente no pueda efectivamente entrar en procesos de flujo y en procesos de aprendizaje tan fácil. La amígdala cierra los procesos de neuroplasticidad por el miedo del error. Entonces, utilizar el castigo como método de retroalimentación es muy peligroso. Y efectivamente, el tema, fíjense que 5% nada más ustedes hablaron del sistema de promediación y sin embargo es de los sistemas que más se utilizan en educación. La idea es que yo pongo a mi estudiante a hacer muchos ejercicios, todos los califico y los promedio. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes en nuestros sistemas de evaluación es que hacemos que el error no sea reparable. Fundamentalmente es, yo me equivoco, eso entra dentro de mi promedio y ese número dentro del promedio me va a castigar todo el resto del promedio. No importa si yo llego a la excelencia, ese número va a bajar mi nota final. Y eso es lo que hacemos en educación hoy en día. Castigamos el error, lo volvemos irreparable. Incluso si hacemos iteraciones, los podemos hacer iteraciones, pero la iteración pasada me castiga mi reporte final y mi calificación final. Y eso es un error que ningún diseñador de juegos cometería y sin embargo todos los procesos educativos están fundamentados bajo ese esquema. Es muy extraño, ¿sí? Entonces, lo primero es, si ustedes retroalimentan en ciclos de iteración más cortos, primero es más fácil para ustedes, profes, tener que hacer retroalimentaciones sobre ejercicios más cortos, pero por otro lado empieza a haber una conversación de doble vía mucho más interactiva. No es ellos hacen, es ellos hacen un poquito, yo retroalimento, ellos vuelven, hacen y se va construyendo de esa manera. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a ir a la siguiente. En la siguiente, entonces, segunda pregunta. Aquí tenemos, ustedes ahora son un docente de química y sus estudiantes están aprendiendo sobre catalizadores y reacciones químicas. Y ustedes saben que esto es un tema que les cuesta mucho trabajo y donde suelen equivocarse mucho en los ejercicios. Entonces vamos a ver otro tema sobre el manejo del error. Y entonces, ¿cómo podemos manejar el error en los estudiantes? Las opciones. Primera, cada vez que tienen un catalizador incorrecto, los voy a retroalimentar dándoles la respuesta correcta para que ellos vean su error, lo visualicen y puedan aprender de él. La segunda, por cada ejercicio en el que se equivocan, yo voy a ponerles una X roja mostrándoles que se equivocaron y les voy a poner un mensajito motivador. Les voy a decir, tranquilo, inténtalo de nuevo, tú puedes, ¿no? Para que se motiven a tratar de corregirlo. Tercero, a cada estudiante le voy a hacer un mensaje personalizado lúdico para que cada uno sienta que recibió una retroalimentación que es propia y es diferente de todos los demás. Esto es solamente para mí, ¿sí? Y cuarto, para cada pregunta incorrecta, le voy a poner una pista usando un sistema de colores. Y con ese sistema de colores voy a hacer que tengan un poquito de información sobre en dónde se equivocaron. Les voy a explicar el sistema de colores, pero no les voy a dar la respuesta. Esas son. Les voy a dar sencillamente una pista con colores. Entonces, primero hagan su apuesta. ¿Cuál porcentaje creen que va a contestar la primera, la del catalizador incorrecto, lo retroalimentó dándole respuesta correcta? Pongan su apuesta y pongan su voto lo más rápido posible. Nuevamente, 15 segunditos solamente para que podamos avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, empiecen sus apuestas. Muy bien, ahí están avanzando las apuestas rápidamente, ¿sí? Fíjense, aquí están poniéndose en el papel de los otros. Ya tuvieron una primera retroalimentación sobre los puntajes anteriores, ¿no? Ustedes ya tienen algo más de información. Entonces, aprovechen esa información adicional para tomar decisiones más estratégicas sobre su apuesta. Piense que una de las cosas interesantes sobre los juegos es que se dice que en un juego los jugadores están. Esa estadística no es totalmente correcta, pero en general ustedes van a buscar que dicen mucho que los jugadores suelen perder el 80% del tiempo. O sea que parte de lo que pasa con los juegos es que los juegos están diseñados no solamente para minimizar el error, sino que están diseñados para hacer que los jugadores se equivoquen. Eso es una parte interesantísima. Los obstáculos de los juegos están diseñados para que el jugador caiga en el error. Los juegos de acertijos tienen un montón de trampas cognitivas para que el jugador se equivoque. Y lo que hacemos es hacer que el error sea divertido.
el error sea el centro del proceso de diseño. ¿Sí? No es diseñar todo para tener la certeza que lo tengan bien, todo lo contrario. Ahí ese es un tip de diseño de juegos. Entonces, listo, vamos 41 apuestos, 27 votos, cuento de 10 a 0 y mostramos resultados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, 31 votos, 32 votos. Muy bien, 32, resultados. alcanzamos. Alcanzamos a 32. Listo, súper. Muy bien. Y tenemos resultados. Entonces, los resultados nos dicen que el 6% nada más escogió la primera. Muy bien, muy bien. Y tenemos los puntajes. ¿Quién tuvo puntaje en esta? Miren, esto está. Ah, no, miren. Cascamón con apuesta de 5%. Hay varias apuestas de 5%. Muy bien. Es una cosa bien curiosa, pero muchas veces por eficiencia cometemos algunos errores. Ahorita, ¿qué pasa? Quiero que vean estas respuestas que tuvieron. El 59% ustedes puso la respuesta que consideramos correcta. O sea, eso intuitivamente está bien. Queremos que vean de todas formas, en términos del ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Tuvimos un 21 más 12 más 6, de todas formas tuvimos casi un 40% de respuestas incorrectas, ¿no? Un 41% más o menos, 40%. Entonces, una pista que podemos darles. Entonces, Ana les va a dar una pista para el siguiente ejercicio. Vale, entonces modelando de nuevo lo que significa el andamiaje en Vygotsky, en donde uno no da las respuestas correctas, sino que da una información que pueda ayudar a visualizar y pueda estimular el pensamiento hacia cuál sería la respuesta correcta, les voy a dar tres palabras, digamos. A ver, ¿eso qué les suena y cómo les ayuda a contestar el siguiente reto? Las tres palabras son, bueno, son conjuntos de palabras. La primera es respuesta correcta, la segunda es respuesta incorrecta. Y la tercera es respuesta ambigua. Son las tres pistas que les voy a dar, correcta, incorrecta y ambigua. ¿Qué tendrá eso que ver con esto que ustedes están contestando acá frente a cómo podemos reconocer retroalimentaciones inadecuadas frente al error? Pues vayamos a la siguiente a ver qué tanto de esas pistas les ayuda a aumentar ese 59%. Listo. Entonces, esta siguiente diapositiva juega bajo la misma idea de la anterior. ¿Listo? Y vamos a tener esto en otro caso similar. Entonces, dice que has pedido a los estudiantes trabajar en un proyecto de arte en el que tienen que hacer unos murales y primero deben entregar unos bocetos que deben ser aprobados antes de iniciar a pintar. Y entonces, ¿cómo, ya teniendo en cuenta esto, cuál sería la mejor estrategia de manejo de error, teniendo en cuenta lo que sabemos en gamificación? Entonces, la primera es, después de recibir los bocetos, voy a buscar cuatro referentes de pintores de diferentes estilos y les voy a decir que a los estudiantes al estudiante que estoy retroalimentando, le voy a decir que utilizando esos cuatro referentes tienen que hacerle correcciones a su diseño. Y si los corrigen adecuadamente, entonces les voy a dar unas medallas. La segunda, hago cuatro barras de progreso. Una la va a hacer para el estilo, otra para la técnica, otra para la calidad del trazo y otra para el manejo del color. Y yo sencillamente les voy a dar un porcentaje de logro sobre cada una de ellas. Les voy a decir, tuvo 20 en esta, 30 en esta, 10 en esta, 40 en esta. La tercera, dice, me siento con cada estudiante y le voy a señalar los errores y le muestro cómo quedaría mejor el arte. ¿Sí? Me voy a sentar con él y le voy a mostrar cómo debería ser para que quedara mejor. Y la cuarta, dice, voy a usar un sistema de concurso donde los bocetos buenos los voy a poner a un lado y los bocetos malos los voy a poner al otro y a todos los que tengan bocetos malos se los voy a devolver y les voy a decir que tienen que corregirlo y les voy a dar cuatro intentos para lograr pasar a la pila de bocetos buenos. ¿Sí? Ese es el juego. Entonces, sobre esto, hagan sus apuestas sobre la que tiene el puntico. Recuerden siempre sobre la que tiene el puntico, cuántos creen que van a poner las barras de progreso y hagan sus apuestas y su voto rápidamente. ¿Listo? Vamos a ver sus capacidades deductivas, ¿cómo están? Bien, vamos avanzando. Entonces, piensen nuevamente, si se dan cuenta el tipo de preguntas que estamos haciendo, gamificación suele nuevamente a veces trabajarse de manera muy superficial, ¿sí? Es, ¿qué les doy a mis estudiantes por hacer las cosas que yo quiero? Piense que diseñar juegos es mucho más complejo que eso. Acá yo estoy tratando de generar un ciclo de retroalimentación positiva a través de sistemas de interacción entre el estudiante y el docente, a través de la iteración,
pero tengo que saber manejar esa iteración, ¿sí? Vygotsky, sin saberlo, estaba haciendo el fundamento básico de mucho de lo que los diseñadores de juegos hacen en su práctica, al punto que el andamiaje, que en inglés se llama scaffolding, el scaffolding es uno de los temas más utilizados, uno de los recursos más utilizados en el diseño de juegos. La forma en que yo construyo mis mundos en Mario Bros. Son procesos de scaffolding, ¿sí? Y los diseñadores de juegos, ¿qué pasa? Que no tenemos un profesor que me ayude, el videojuego tiene que enseñar al jugador, tenemos que utilizar técnicas a veces mucho más sofisticadas de retroalimentación, no podemos sencillamente decirle al jugador cómo hacerlo, ¿no? Listo, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a mandar resultados. Listo, a ver. Y se distribuyeron mal las respuestas. No Muy sirvió bien. mucho la pista. No funcionó tanto la pista. Y entonces Eso pasa. ahí la retroalimentación es para el Para profesor. nosotros. No. Claro, porque es ¿Qué que tengo que eso hacer también. ahora para dar una mejor pista? Claro. Fíjense que tuvieron un mayor nivel de éxito en la primera que en la segunda. Parte de lo que uno trata de hacer con este tipo de pistas es disminuir la incertidumbre de la persona que está aprendiendo. Pero lograr armar la pista adecuada es lo difícil. Eso es con lo que sufrimos los diseñadores de juegos. ¿Por qué? Porque por un lado no queremos darle la respuesta correcta a nuestros jugadores. Porque si les damos la respuesta correcta, matamos la interacción. Se muere la interacción. En el momento en que yo les digo cómo se hace, ellos corrigen, pero ya no hay ida y vuelta en el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros no queremos dar la respuesta correcta. Dar la respuesta incorrecta tampoco es bueno, porque no me da, si yo me equivoco, pero no sé por qué me equivoqué, no me disminuye la incertidumbre, no me genera certeza sobre lo que debería ser a futuro, ¿sí? Pero tampoco puede ser ambigua y probablemente nuestras pistas sufrieron de ambigüedad, ¿sí? Eso es precisamente lo que uno tiene que ir revisando. Uno quiere que sea suficientemente incierta para que el jugador tenga que deducir, pero que sea suficientemente ambigua, suficientemente certera para que el jugador sepa dónde poner la atención. Las tres pistas eran las tres cosas que no debían hacerse, ¿sí? Y eso, digamos que si ustedes se dan cuenta, las cuatro barras de progreso son el sistema que los juegos tratan de utilizar para la información lo más clara posible al jugador de dónde están los errores sin darle la respuesta. Sentarme con ellos y señalar los errores es darle la respuesta, mato la interacción. Utilizar un concurso donde les digo, esta es buena y esta es mala, suena juega, suena ch chévere, suena motivacional. El problema es que cada vez que yo le digo, lo suyo está incorrecto, repítalo, no le estoy diciendo por qué está mal, eso es terrible, no mejoro la certidumbre a futuro. Y hacer los cuatro bocetos y decirlo de los referentes, de los pintores, la información es tan ambigua porque yo tampoco le estoy diciendo al estudiante esos cuatro pintores cómo usarlos, por qué le estoy pidiendo que use esos cuatro, no estoy dando suficiente información de contexto. Y ahí es donde, si yo pudiera hacer este entrenamiento con ustedes y pudiera hacer 10 preguntas más sobre esto, seguramente la décima pregunta, la mayoría de ustedes estarían teniendo respuestas correctas, pero para eso yo necesito la repetición para que cada elemento de error me vaya generando certidumbre. Javi, y no solamente necesitamos repetición, también necesitamos tiempo. Obviamente aquí estamos acelerados, digamos, en modo webinar, donde nada más tenemos 40 minutos para hacer estos ejercicios y varios ejercicios que queremos hacer con ustedes. Sin duda, pensar en esto que les estamos poniendo a pensar a ustedes es complejo, no es sencillo. Entonces entendemos que si se equivocan y que si la pista no funcionó, probablemente es porque no han tenido tiempo para pensar. Y eso es muy importante también en estos procesos de aprendizaje. A veces no consideramos que los estudiantes necesitan tiempo para escribir, para pensar, para, ¿sí? Algunos, y generalmente solo lo tasamos solamente con aquellos estudiantes que son muy buenos. Si ya tengo dos o tres manos levantadas con una respuesta correcta, asumo que los demás ya deberían tener una respuesta correcta. Y en realidad, esa predicción de cuánto tiempo necesito yo darle a mis estudiantes o a mis aprendices para lograr hacer pues este aprendizaje, por ejemplo, pues tengo que tasarlos con aquellos que se demoran un poco más. Intentando, digamos, lograr llegar a la respuesta que queremos llegar. Entonces, ojo con el tiempo, porque pues eso también es un poco artificial en este ejercicio que estamos haciendo hoy. Exacto. Vamos a hacer una última también sobre manejo del error. Evidentemente, sobre el manejo del éxito hay muchas cosas que decir y también la forma en que gamificación manejamos el éxito no es a través de premios, es mucho más complejo que eso. Pero si aprendemos a manejar los estados de error, eso ya nos da a nosotros posibilidades de sentir que estamos utilizando gamificación de una manera mucho más interesante, ¿sí? Entonces, esta última dice lo siguiente: dice que ustedes han escuchado que una de las ventajas de gamificación es que puedo utilizar poderes para motivar a los estudiantes y saber que algunos juegos, sabemos que algunos juegos premian el error,
Esto es un concepto rarísimo. El error se puede premiar. Entonces, ustedes son docentes de informática y quieren aplicar ese concepto de premiar el error, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de poder le darían a ustedes a un estudiante que se viene equivocando frecuentemente? La primera es, ustedes saben que en Mario Kart, los jugadores que van atrás tienen poderes más chéveres y tienen caparazones y rojos y azules y se lo pueden disparar al que va adelante, de manera que en la medida que yo ataco al jugador que va adelante, se lo vuelvo más difícil y yo puedo acercármele, ¿no? Entonces yo tengo formas de atacar al que va adelante para poder acercarme. Entonces yo quiero hacer un sistema como profesor de informática donde yo puedo ponerle problemas más difíciles de desarrollo a los que son buenos y los ataco y yo soy el jugador que tengo el poder de hacer eso para que yo los pueda alcanzar. La segunda. Uno puede hacer, pedirle al estudiante que haga unas acciones extra, ¿eh? Hacer algunas acciones extra, puede ser gestionar las fotocopias del curso, darles algunas notas de bono para mejorar, bueno, las fotocopias del curso, otro tipo de cosas de este tipo, de operativas dentro del curso, y que por hacer este tipo de cosas operativas les voy a dar bonos de nota para que mejoren su promedio, de manera que ellos, aunque les esté yendo mal, sientan que pueden mejorar su promedio con este tipo de actividades y así no se sientan tan mal. Les voy a dar el poder de tener estas otras acciones que les permita sentirse otra vez de nuevo en la competencia y no se desmotiven porque van mal en el curso. Y la tercera es que les voy a decir que cada quinto ejercicio en el que ellos se equivoquen van a ganar un poder y es que pueden multiplicar una nota por 1.5, van a ganar un multiplicador de 1.5 por nota de un ejercicio, pero tienen que escoger utilizar el poder antes de hacer el ejercicio. ¿Eh? Antes de hacer el ejercicio, dicen, yo quiero utilizar mi poder para que este ejercicio me dé más nota que el anterior. ¿Listo? Esos son los tres poderes que vamos a darle a los estudiantes que están fallando constantemente. La apuesta es sobre la segunda, la de hacer acciones extra. ¿Cuántos de ustedes creen que escogerían esa opción? Y nuevamente, envíennos sus votos. De aquí miramos los resultados y pasamos a ronda de preguntas. Nuevamente, queremos manejar tres conceptos claves. El primer concepto, recuerden que es bajar el costo del error, hacer que el error no duela tanto. El segundo es, queremos que cada error genere mayor certeza sobre la repetición, aprovechar el error para generar certidumbre sin dar las respuestas correctas, ¿sí? Permitiendo que el estudiante de todas formas corrija por sí mismo. Y este tercero, vamos a ver los resultados. Resultados. Listo. Vamos a ver. Entonces, piense cómo se distribuyeron sus preguntas. Solamente el 10% escogió la que pusimos de gestionar puntos por hacer cosas que no son propias del curso. Eso está bien. Es un error que se comete, ¿sí? Y hay un 10% de ustedes que cometen este error. Y es tratar de aliviar la frustración del estudiante a través de hacerlo hacer cosas que no tienen nada que ver con la clase. ¿Por qué? Porque eso rompe otra vez la interacción, rompe la interactividad. Hacer acciones extra no hace parte del proceso interactivo del andamiaje de Vygotsky. Entonces, muchas veces uno los pone a hacer cosas que no apoyan el proceso de aprendizaje, solamente para disminuir la ansiedad del estudiante. 36% de ustedes dijeron, chévere, esta idea de que pueden atacar a los otros, especialmente si uno es jugador de juegos, eso suena divertidísimo, ¿sí? Como le va a dar el poder el de abajo de poder ponérselo más difícil desde adelante. Pero esto en educación es peligroso. Aunque en juegos funciona muy bien, en educación puede ser peligroso porque puede generar fricciones dentro del grupo, puede generar cosas que se van nuevamente más allá del proceso de interacción entre el estudiante y el tutor. Pero en el momento en que yo le doy un poder como el multiplicador y la mayoría, estoy hablando de la mitad de ustedes, escogió esa opción, el multiplicador tiene un poder especial y es que me da a mí como jugador agencia y me permite a mí estimularme alrededor de, yo puedo mejorar mi nota, pero tengo que igual tomar decisiones, tengo que tomar responsabilidad sobre el ejercicio que voy a tratar de resolver y si me voy a gastar el poder, tengo que asegurarme de hacerlo bien porque la forma en que voy a lograr aprovechar ese premio es a través de esforzarme más en hacerlo de manera correcta. Entonces, fíjense que las formas de gestionar los errores, los diseñadores de juegos hemos pensado mucho cómo gestionar los errores de nuestros jugadores para aumentar, para acelerar las curvas de aprendizaje. Y esto ha sido no a través de teoría, sino a través de experimentación. Hemos experimentado con muchos sistemas de juego y hemos encontrado que unos funcionan mejor que otros para este tipo de casos. Pero lo importante, el mensaje fundamental que queremos que se lleven de esto es, no es solamente poner al estudiante a hacer, es entender la interacción. ¿Qué pasa cuando mi estudiante tiene éxito? ¿Qué pasa cuando mi estudiante se equivoca? Y desde ahí
es que nosotros podemos empezar a aplicar gamificación para mejorar nuestros procesos educativos. Listo, muy bien. Entonces, pues básicamente estas son como las tres ideas que queremos que ustedes se lleven. Sabemos que es un tiempo corto, pero pues queríamos mostrarles, digamos, algunas ideas acerca de cómo desde los juegos se maneja la retroalimentación frente al error. Son estas tres ideas que Javier les acaba de contar. Por supuesto, hay muchas más ideas que podemos traer desde los juegos, no solamente frente al error, sino también cómo manejar el éxito. Pero pues al menos llévense, o sea, si hay algo que tienen que apuntar de qué aprendí en este webinar, son estas cosas. ¿Cómo generar consecuencias de bajo impacto cuando estoy retroalimentando el error de mis estudiantes? ¿Cómo darles pistas que tengan cierto nivel de incertidumbre, que no sea solamente la respuesta correcta, pero que sean pistas que los ayuden a aprender, pero que de todas maneras tengan un cierto nivel de incertidumbre? Y el poder de la recuperación, evitar al 100% errores que no sean reparables, el uso de los promedios, el ya lo hiciste mal y no tienes la posibilidad de iterar. Son como las tres ideas centrales que nosotros queremos que ustedes se lleven. Frente a esto, nosotros, Javier y yo, hemos diseñado ya varios cursos de educación continua, de gamificación e innovación educativa en la Facultad de Educación. Si esto es algo que les interesa, alguna institución, algún profesor, etcétera, no tenemos todavía fechas del siguiente curso, pero si esto es algo que les interesa, por favor, escríbanos en educación.continua@uniandes.edu.co. Estoy interesada en estos temas y Educación Continua se encargará de contarles cuando tengamos nuevos webinars o nueva información sobre nuevos cursos de educación continua con la universidad. Y también si la plataforma que utilizamos les interesó, fíjense que es una plataforma innovadora frente a algunas plataformas que ya conocemos como Kahoot, Mentimeter, Socrative, bueno, todas estas plataformas que hemos comenzado a aprender a usar en estos entornos virtuales. Esta es una plataforma que desarrolló Javier justamente porque le permite a uno jugar no solamente con la respuesta personal, sino también con las respuestas de otras personas. Y hemos diseñado también varios talleres para trabajar en esto. El aprendizaje de los estudiantes frente a las normas sociales, lo que perciben de su entorno, qué tanto se conocen los estudiantes entre ellos, en fin, creo que es una plataforma innovadora y si les interesa conocer un poquito más sobre su uso y cómo podrían usarlo ustedes en sus clases también, escríbanle a Javier, su correo electrónico es javier@f2p.co, perdón. Y bueno, pues abrimos una ronda de preguntas. Lizeth, no sé si has encontrado algo en el chat que quieras Claro que compartir con sí. nosotros. Sí, además es importante, Ana María y Javier, que tengamos presente, bueno, al momento tenemos 119 participantes por este medio, pero recuerden que también vamos por YouTube. Entonces, tenemos más participantes y tenemos una pregunta que se refiere más a los juegos tradicionales. Todos los juegos que podríamos asumir como concretos, como el dominó, el ajedrez, la lotería, la torre de Hanoi, donde hay una manipulación física, son ambientes gamificados. ¿Cómo trabajar allí la interacción? Hay discusiones sobre qué es gamificación y qué no. Esas discusiones para mí son discusiones a veces de muy alto nivel. En últimas, a mí me interesa en general el uso de la lúdica en educación y hay varios, digamos, niveles. Uno puede hablar del juego serio, el juego serio o edutainment, por ejemplo, los juegos educativos, que en general tienen un círculo mágico particular. El círculo mágico en el juego lo que quiere decir es que tiene un ambiente de reglas, una estructura cerrada, donde yo sé cuándo estoy en el juego y cuándo estoy por fuera del juego. Entonces, cuando yo utilizo juegos educativos, y nosotros hemos trabajado con ese tipo de juegos, yo tengo aquí uno que se llama AI, que hemos trabajado, que de hecho diseñamos de la mano con Ana María, que precisamente es juego serio, uno se sienta, juega y el juego tiene unos procesos metacognitivos para ayudar a los estudiantes a entender procesos. Pero el juego dura lo que dura el juego y se acaba y después uno tiene que hacer otros procesos para lograr llevar las habilidades del juego al mundo real. Gamificación trata de hacer otra cosa. Gamificación lo que busca es mejorar las reglas del juego del mundo real. Es romper el círculo mágico. Es entender que el mundo real se podría diseñar como se diseña un juego, que una clase se puede diseñar como se diseña un juego sin volverla a juego, sin empezar a decir, ah, ahora tengo que armar un juego en todas mis clases. No, yo puedo pensar en mi proceso educativo. Coger, entender los diseñadores de juegos qué estrategias, qué técnicas de diseño utilizan, como la técnica del error de bajo costo. Eso es una técnica de diseño de juegos. Y cómo yo puedo coger esa técnica y aplicarla a mi clase. Y algunas clases gamificadas de pronto ni siquiera se llaman juego. Ni siquiera uno tiene que decir, hoy vamos a jugar. Sencillamente es las reglas de esta clase son, y ustedes van a iterar de esta manera. Y yo voy a utilizar estos sistemas de puntos para que ustedes vean información y sobre esa información tomen decisiones. Y nunca decir que es un juego. Y se puede hacer. Y entonces gamificación, digamos, tiene un nivel de conexión con el mundo real un poco más fuerte, pero
pero parte de todas formas del mismo principio. Ambos están bien, funcionan, tienen sus espacios, ¿sí? Cada uno de estos tiene sus espacios, pero uno puede aprovechar muchas técnicas de diseño de juegos en sus clases para potenciar las curvas de aprendizaje y eso sería más gamificación que juego serio. Yo quisiera hacer como dos anotaciones muy corticas y es, de todas maneras, ustedes como profesores sí pueden tener unos criterios básicos para evaluar cuándo incorporar alguno de esos juegos a sus clases o no. Una de esas es cuidado, y son más bien advertencias, cuidado con los juegos en los que uno simplemente hace caso. El mejor ejemplo de eso es la escalera. Todos jugamos de chiquita escalera alguna vez y lo único que hacíamos era lanzar un dado y hacerle caso al dado, ¿no? Entonces, cuidado con esos juegos donde lo que estamos haciendo es entretener a un niño o a un estudiante simplemente lanzando un dado y moviendo unas casillas y contando, ¿no? Si uno lo que quiera enseñar es a contar, seguramente sirva, pero y donde queda arriba y abajo de pronto sirva, pero no hay interacción, no hay pensamiento, digamos, profundo allí. El segundo es, ojo con los juegos que dependen totalmente del azar, ¿no? El juego que solamente está, que no le permite a uno hacer predicciones y que depende 100% de nuevo lanzamiento de un dado o de qué cartas me salieron. De pronto ahí la interacción no es tan fuerte porque todo el tiempo estoy adivinando y lanzando un dado y pensando que mi competencia depende del azar y no de mi estrategia. Ese es un segundo. Y tercero, ojo con los juegos que solamente hacen evaluación sumativa del resultado del aprendizaje. Ese es el gran problema de los juegos. Los juegos tipo trivia, sábelo todo, que lo que hacen es, ven, te hago la pregunta y dame la respuesta correcta, y si me da la respuesta correcta te premio y avanzo en un tablero, pues ahí el estudiante no está aprendiendo nada, simplemente está contestando lo que ya sabe. Entonces yo daría como esas tres advertencias si quieren utilizar juegos en sus procesos educativos, esos juegos que tienen esas tres características no generan interacción y no generan aprendizaje. Pues esos tips me parecen maravillosos, porque estaba yo pensando justamente, yo comparto aquí mi espacio con mi hijo y él está más interesado en la conferencia que en su clase. Nos tocó por ahora separar el espacio, ya le dije que después la veíamos juntos. Pero digamos que en este, y justamente estaba pensando en eso, o sea, como qué juegos, porque pues sí, para uno entretenerse, pues es interesante de pronto trabajar algún tipo de preguntas, pues, de estos juegos que tradicionalmente uno tiene para jugar en casa. Pero a mí sí me parece como muy importante eso, que uno sepa como que, ¿cómo puedo yo como maestro iniciarme en la experiencia del diseño de juegos? ¿Qué referentes bibliográficos puedo tener? ¿A dónde me puedo dirigir? ¿Qué tipo, digamos, de interacción con otras personas que están como en el mismo interés? Porque yo personalmente no tengo conocimiento de muchos juegos que realmente me puedan ayudar. Obviamente, todas las herramientas que ustedes nos brindan acá, yo creo que cada una tiene un mensaje distinto que me parece súper enriquecedor, pero ¿yo a dónde me puedo dirigir para profundizar un poco? Para Pues profundizar hay digamos, varios. creo que la... Sí. No, dale, Javi. No, para profundizar hay muchos recursos. Es importante que, desafortunadamente, gamificación hay mucho recurso que genera ruido. ¿Por qué? Porque hay mucho consultor que está vendiendo algo que nosotros denominamos gamificación perezosa. Lazy gamification se llama eso. Gamificación perezosa. Y gamificación perezosa es cuando yo empiezo a coger estos recursos de manera no planeada, no calculada, y empiezo sencillamente a ponerlos en mi clase. Y empiezo a decir, voy a ponerles medallas. Cada vez que hagan esto, le voy a dar 10 puntos. Y después 20 puntos. Y esos puntos se convierten en nota. Ese tipo de sistemas pueden ser peligrosos. Y uno va a encontrar mucho en internet sobre gamificación, sobre las bondades de dar puntos y puntos de experiencia y cómo premiar a mis estudiantes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Hay alguna gente que trabaja cosas muy interesantes alrededor de gamificación y educación. Por ejemplo, está Carl Kapp, que trabaja muchísimo el tema de gamificación y educación. Kapp es Kapp, lo pongo en el chat. Es muy interesante. A mí me gusta mucho el trabajo de un académico que se llama Scott Nicholson, a que también lo pongo en el chat. Él no tiene libros chéveres como Carl Kapp, que tiene un montón de libros ricos de leer. Él es más académico, entonces tiene papers, pero los encuentran por Google Scholar. También muy recomendado. También está Sebastián Detering, que tiene unos estudios súper interesantes sobre el tema. Nuevamente, todos esos son estudios que son muy de nivel de entrada. Hay unas cosas mucho más profundas y sofisticadas, pero para arrancar, pueden ser tres autores por donde pueden comenzar. Y de todas formas, fundamental si quieren trabajar gamificación, conocer la teoría de autodeterminación humana, por lo menos. Entonces, leer autores como Deci y Ryan, que son motivación humana y que sirven, a pesar de que no vayan a hacer gamificación, igual les van a servir en sus prácticas pedagógicas. Entonces, eso como para darles algunos, no sé tú qué quieras darles de referentes.
No, creo que voy a utilizar lo mismo. También les iba a recomendar la página de LinkedIn de Javier. Él ha escrito muchos, como él se conecta tanto con la gamificación en tonos internacionales, ha escrito muchos artículos en inglés. Estamos en el proceso de traducir todos esos artículos en inglés al español. Ya tenemos varios traducidos para que ustedes los puedan consultar y van a estar ahí colgados en la página de LinkedIn de Javier. Entonces busquen en LinkedIn Javier Velázquez, síganlo y allí seguramente vamos a estar compartiendo algunos materiales con ustedes. En la Universidad de los Andes, en la biblioteca también hay varios libros muy interesantes sobre gamificación y educación, casi todos en inglés. En gamificación no se ha escrito casi nada en español, infortunadamente. Esperamos que la serie de artículos de Javier sea la primera edición en español de algunas cosas en gamificación y educación, pero pues en la biblioteca de la Universidad de los Andes también hay, algunos de ustedes de pronto tengan acceso a ella, y bueno, pronto se supone que vamos a abrir la posibilidad de que sea una biblioteca pública, así que hacia el futuro, ojalá cercano, van a poder consultar esos recursos también. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí ya empecé yo a tener ahora sí, ya cuando el tiempo es el límite, una serie de preguntas, pero digamos que para nosotros en este momento la experiencia de la inmersión en la gamificación, pues es una tendencia cada vez más latente. Toda esta situación de la pandemia ha generado la necesidad de que como maestros busquemos muchas estrategias y muchas posibilidades. Y con una realidad importante y es que un alto porcentaje de nuestros estudiantes no tiene conectividad. Les está llegando una guía a su casa que el maestro organiza y les llega con el plan de alimentación escolar y la guía resuelta retorna al maestro. Y estamos teniendo como esa situación que es bastante compleja porque cuando uno ya digamos como que no, yo, de marzo acá, ya quienes no sabíamos manejar la interactividad de pronto algo ya aprendimos y tuvimos que realizarlo. Pero ese maestro que no tiene la posibilidad de interactuar con su estudiante a diferencia de una guía, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo qué le podríamos sugerir a esos maestros que no tienen sino una guía a través de la cual, con la que se comunican con su estudiante? Bien, una cosa es que la interactividad no requiere a un maestro. La interactividad, nosotros, pues los diseñadores de juegos, una de las cosas que hemos hecho y por eso les estoy mostrando este juego que se llama Detective. Porque además uno piensa, además, si no hay maestro, tiene que ser digital, ¿no? Lo que pasa es que las guías no son interactivas, las guías son resolutivas. Yo tengo que resolver una serie de ejercicios y eso vuelve y mejor son los procesos largos y nuevamente tienen todos los problemas motivacionales de los que hemos mencionado antes. Pero, por ejemplo, este juego tiene una serie de cartas y esto es un juego detectivesco donde toda la información está contemplada en estas cartas. Esto es análogo, ¿sí? Corta estas cartas, las cartas vienen numeradas y dependiendo de la pista que ustedes consiguen, la pista entonces esto está en inglés, pero trae un montón de información, yo la leo, pero al final lo que hace la carta es que me habilita unas pistas adicionales, pero además me permite tomar una decisión, y es que si yo tengo unos puntos, y yo lo juego en mi casa, yo decido si me gasto los puntos o no, y decido si le hago trampa al juego o no, ¿sí? Pero aquí si yo me gasto unos puntos adicionales, yo puedo investigar algunas cartas a mayor profundidad volteándolas, y el juego le da a uno todos los sistemas de retroalimentación a través de tener un sistema planificado que me permita a mí generar el proceso guiado. Tuviste un error, ve a la carta 238, la tuviste bien, ve a la carta 151. Y eso requiere mucho esfuerzo. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. Yo solamente quiero decir, es posible. Requiere mucho trabajo, hacer estos juegos es difícil. Ahorita, pues con la pandemia, lo que estamos es abrumados de trabajo. Todo el mundo con el que hablo está abrumado de trabajo, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero uno sí puede pensar en cómo incluir sistemas de interacción desde el mismo sistema, desde la misma guía, en los libros de Escoge tu propia aventura, donde uno leía un libro y decía, tienes tres opciones, ve a la página 42, a la 48, a la 53, y lanza un dado y según lo que lances en el dado, entonces no puedes ir a la 48, sino solamente a la otra. Y uno puede armar pequeños juegos de mesa, pequeños, pero que de alguna forma le permitan al estudiante cada vez que intenta resolver un ejercicio, según la respuesta que obtuvo, mirar otro tipo de cosas y saber si tiene que intentar otro ejercicio para recuperar o puede seguir adelante al siguiente ejercicio porque ya lo logró. Entonces, sí existen posibilidades, es creatividad y es entender que esos ciclos de interacción no requieren necesariamente del maestro. Es más difícil, pero se puede. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que desde ya los invito para que nos acompañen en otro webinar, si para ustedes es factible en el mes de noviembre, donde de pronto podamos profundizar un poquito más. Lo está pidiendo la gente a través de la interacción aquí y obviamente que nos regalen la información sobre los cursos de educación continua que ustedes tienen, porque creo que hemos logrado cautivar.
de manera, a través de esta interacción, de manera positiva a nuestro público acá. Entonces, de verdad, quiero agradecerles muchísimo por este espacio tan ameno. El tiempo se pasó volando. Creo que tendremos otras oportunidades para continuar como profundizando en este tipo de apuestas y agradecerles inmensamente a todos, obviamente recordarle a todo nuestro público que todos nuestros webinars los van a encontrar en la plataforma Contacto Maestro allí alojados, si quieren de pronto compartirlo con otros colegas para que puedan acceder no solamente a este, sino a todos los webinars que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Ana María y Javier, muchísimas gracias. Espero que podamos encontrarnos prontamente. Y a todos los participantes, de verdad, mil gracias por mantenerse con nosotros en este escenario. Mil gracias. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias. Lisette. También, muy rápidamente les acabo de compartir un vínculo a Azar Juegos, que es un lugar donde tenemos alojados los juegos que ha desarrollado la empresa de Javier. Allí particularmente tenemos este juego que se llama AI. Es el juego que les acaba de decir Javier que acaba de, pues, que desarrollamos entre los dos. Y hay unas guías pedagógicas para profesores y para papás sobre cómo usar este juego Buenísimo. para desarrollar competencias socioemocionales. También está en modo virtual el juego, en modo digital, en Tabletopía. Entonces, si les interesa, entren allí, vean la guía, conozcan el juego, que pues por lo menos pueden tener una referencia de un juego educativo que se sale, digamos, de lo tradicional. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias Ana María y Javier por su valiosa intervención y a Lisette por moderar este espacio. También a los asistentes, gracias por enviar todas estas preguntas y gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. A través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También compartimos un enlace de contacto maestro, como decía Lisette, en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia el día jueves 22 de octubre a las 9 de la mañana. Tendremos la conferencia Las Letras de la Diversidad Étnica en Colombia. También organizada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación y Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.